76. A los 84 está jugada. Y Nostroza, tras recibir de Cueva, abre para Marinelli. Miren la pausa. Hace toda, se toma todo el tiempo del mundo para encontrar a su compañero, a Labarte. Gran movimiento de Nostroza, que arranca la jugada, que gira para el otro lado y que después casi termina convirtiéndolo el gol. Ingresa Labarte por detrás. O sea que el mérito de Marinelli además fue también poner a dos jugadores, dos compañeros en situación de gol. Exactamente. Realmente magnífico lo de Marinelli. Luego la abre Marinelli para el ingreso del jugador Quinteros. Le queda Labarte. En primera instancia no puede. En segunda habilita Marinelli, que la coloca con categoría. En vez de matar, en vez de ponerle toda la potencia a su remate que podría haber terminado en las nubes, prefiere mirar el espacio y colocarla. Y es un golazo. Ganó 2-0 la San Martín gracias a Carlos Marinelli.